Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con ocasión de esta fiesta de Santa Teresita, les propongo reflexionar, meditar sobre algunos textos de la misma para abordar el tema del santo abandono como clave de la perseverancia. Perseverancia tan necesaria en la vida espiritual y tiene como fundamento, en el caso de Santa Teresita, el santo abandono. Y quisiéramos nosotros poder interrogar a Santa Teresita para que nos revelase el secreto de su santidad, lo esencial de su mensaje, la clave, en definitiva, de su perseverancia, en concreto, su alma, su espíritu. Y muchos son ciertamente, entre las obras de Santa Teresita, los textos o las fórmulas que podríamos presentar como un resumen de su doctrina. Cualquiera de esos textos o de esas fórmulas nos ayudaría mucho en nuestra vida espiritual y en la tarea de nuestra santificación. Pero al mismo tiempo, cualquiera de esos textos nos dejaría insatisfechos e inmediatamente vendría a nuestro pensamiento otro texto y otro texto de los tantos que están en sus obras completas. Por lo tanto, me voy a contentar hoy con espigar solamente algunos que pueden tener el valor, el vigor de máximas y que pueden ser el centro de otras ideas. Ideas ciertamente bien saturadas de doctrina teresiana y en definitiva evangélica, sobre los cuales poder constituir como puntos luminosos que esclarezcan otras ideas. Y en definitiva encontrar eso que llamamos la clave de la perseverancia en la escuela de Santa Teresita. Pues bien, el 5 de junio de 1897, pocos meses antes de morir, ya estamos prácticamente al término de su vida, falleció el 30 de septiembre de ese año, el 5 de junio entonces, Santa Teresita dijo a su hermana María Inés: si me encontráis muerta una mañana, no os apenéis. Será que mi papá, el buen Dios, habrá venido sencillamente a buscarme. Sin dudas es una gracia recibir los sacramentos, pero cuando Dios no lo permite, también está bien. Todo es gracia. Y sobre todo esas últimas tres palabras, todo es gracia. En su sorprendente simplicidad, esa actitud manifiesta la justificación doctrinal de una santa indiferencia que llega no a cuestiones simples de todos los días, temporales, materiales, como podría ser la comida o el vestido, la cama. No, llega al orden de la gracia y de la gloria. Morir sin recibir los últimos sacramentos. Y si Dios lo permite, todo es gracia. Ya en las circunstancias que nos tocan vivir, ¿sí?, esas palabras son luminosas. Todo es gracia. Lo que Dios permite, y con más razón lo que Dios quiere, todo es gracia. En tres palabras, Santa Teresita resume sus disposiciones íntimas, frutos justamente de sus virtudes teologales, de su fe, de su esperanza, de su caridad, que llegan hasta el heroísmo, a punto tal de, llegado el caso que Dios me vea, me quiera privada de los sacramentos, de los últimos sacramentos, todo es gracia. Es la perfección del caminito de la indiferencia espiritual, de la infancia espiritual, que no puede dudar un solo instante de la infinita benevolencia de Dios Padre, y allí se alimenta toda su alegría. En el punto culminante de la tentación contra la fe, esos últimos meses de su vida,
y acompañada esa tentación también contra la esperanza. Lo único que la sostenía era la caridad, el amor. En ese punto culminante de la tentación, en la cual se ve sumergida en la noche del Espíritu, cuando prevé como posible una muerte repentina que la prive de los últimos sacramentos, se abandona sin reservas por medio de una profesión de fe. Y en tales circunstancias no es otra cosa que un admirable consentimiento a un martirio espiritual. Todo es gracia. Todo es don gratuito del Padre, más aún todo es obra directa de su amor inefable. Todo es gracia porque todo es don de Dios. Y pase lo que pase en la vida, cualesquiera sean los accidentes que la alteren, para el justo todo está bien. Sí, todo está bien cuando no se busca más que la voluntad divina. En momentos entonces en que todo debería conducirla a la angustia, a la desesperación, en medio de la prueba más terrible contra la fe, el 12 de julio de ese mismo año, 1897, un mes después, Santa Teresita exhala un grito que constituye una sublime profesión de amor y de ciega confianza. Señor, me colmáis de alegría con todo lo que hacéis. Segunda frase de Santa Teresita, todo es gracia. Señor, me colmáis de alegría con todo lo que hacéis. No con algunas cosas, no con las que son propias para producir gozo, alegría espiritual. No, me colmáis de alegría con todo. ¿Por qué? Porque viene de manos de Dios. Menos de un mes después, el 3 de agosto de ese 1897, no pudiendo disimular su emocionada admiración, Sor María Inés expresaba a su hermanita que seguramente habría debido luchar mucho para alcanzar el grado de perfección en que la veía. Hablaban las dos hermanas en la enfermería y le expresa esa admiración. Ciertamente habrás tenido mucho que luchar, mucho que trabajar para adquirir esta perfección. Y esa fue una excelente ocasión para Teresita para revelar un secreto ascético que precisa la noción de la infancia espiritual. Después de reflexionar un tiempo, dijo a su hermana, dio esta respuesta doctrinal: la santidad no está en esta o aquella otra práctica. Consiste en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños entre los brazos de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. Esta frase es un poco más larga que las otras, pero va en el mismo sentido. Todo es gracia, Señor, me colmáis de alegría con todo lo que hacéis. Y la santidad consiste en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios. Deberíamos grabar en nuestras almas esta sentencia, igual que las otras dos, con caracteres indelebles, porque ellas solucionan en forma precisa y segura el problema que atormenta a muchos cristianos sinceros. Que Santa Teresita ponga tranquilamente este principio, prácticamente la víspera de su muerte, restando importancia a la mortificación y a todas las otras prácticas de ascesis, a todas las otras prácticas de santificación en definitiva, habrás tenido que luchar mucho para llegar al grado de santidad que tienes. ¡Oh, no! La santidad consiste en una disposición del corazón que nos hace humildes y sencillos en los brazos de Dios. Simple doctrina de la santa más grande de los tiempos modernos, según dijo San Pío X.
ni aun para la monja cuya vida entera no es más que ascesis, la santidad consiste en práctica humana alguna. No consiste en ningún esfuerzo ascético. Dios sabe bien cuánto tuvo que luchar Santa Teresita, pero detenerse en los límites de la ascesis teresiana no sería en absoluto estudiar, conocer la santidad de Santa Teresita. Tal como surge de esa declaración, la noción de la santidad se deriva directamente del principio que hemos puesto en primer lugar. En efecto, si todo es gracia, si todo es acción preveniente de Dios, que es amor, si la iniciativa corresponde inevitablemente a Dios, el primer momento del camino hacia la santidad no puede ser más que esa disposición del corazón por la cual nos entregamos, nos adherimos al amor de Dios. Descansar plácidamente en los brazos de Dios. La iniciativa le corresponde a Él, por lo tanto, de nuestra parte lo que corresponde es el abandono, entregarse en brazos de Dios. La disposición de nuestro corazón no puede ser otra que la de una confianza llevada hasta la audacia. Y en la medida exacta de nuestra disposición, de nuestra entrega, de nuestro abandono, en esa misma medida Dios toma a su cargo nuestra propia actividad y solamente entonces nuestra ascesis adquiere valor de santificación. Y la santidad entonces mirada desde el lado del hombre es una disposición de la voluntad que, reconociendo su impotencia radical, deja todo en manos de la iniciativa de Dios. Y ese es el caminito de la infancia espiritual, esa es la grandeza soberana de ese caminito, esa es la vida misma de Teresita, que halló en la disposición del corazón el principio permanente de las virtudes más heroicas. Todo es gracia, Señor, me colmáis de alegría con todo lo que hacéis. La santidad consiste en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios. Tres frases, tres lemas que nos dan a conocer el alma, el espíritu de Teresita, y que pueden en definitiva resumirse en una sola palabra, también bien teresiana, que es abandono. Busquen en las obras completas de Santa Teresita, es fácil, incluso hay un libro por ahí que resume justamente las palabras clave de todas sus obras completas. Busquen cuántas veces en cartas, en sus manuscritos, en poesías, en oraciones está la palabra abandono, y es una de las más citadas. Abandono. Sí, es el abandono la clave de la perseverancia, de la santidad, de la perfección. Y de ese modo Teresita pudo decir: me gozo en que Dios me permita sufrir todavía por su amor. Qué dulce es abandonarse entre sus brazos sin temores ni deseos. Temores y deseos resumen todo lo que constituye un obstáculo para nuestro abandono y en definitiva para nuestra santificación. Hay un montón de cosas a las cuales tememos y hay un montón de otras cosas las cuales deseamos, codiciamos. Y Santa Teresita dice: me gozo en que Dios me permita sufrir todavía por su amor. Qué dulce es abandonarse entre sus brazos sin temores y sin deseos. Esos temores y deseos resumen también perfectamente parte de la enseñanza doctrinal, bien teológica, de San Juan de la Cruz. Pues bien, un alma muy teresiana, el hermano Rafael, monje trapense de la abadía de San Isidro de Dueñas, muerto en 1938 a la edad de 27 años, escribió en el mismo sentido de Teresita. Hasta donde yo puedo saber, prácticamente ni la conoció, por supuesto no personalmente, pero tampoco sus obras. Y sin embargo,
justamente el hermano Rafael, escudriñando, buscando en las obras de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila, tiene exactamente el mismo pensamiento, porque en definitiva es la espiritualidad cristiana. ¿Qué más te da padecer o gozar? Dice el hermano Rafael. ¿Qué más te da padecer o gozar? ¿No tienes a Dios? ¿Tú quién eres? No te preocupes de ti, pobre criatura. Ni sabes padecer ni puedes gozar. Mucho menos de 27 años tenía cuando escribió estas palabras. Ni sabes padecer ni puedes gozar. Deja que Dios se apodere de ti. En definitiva, abandónate en los brazos de Dios, como decía Santa Teresita. Y entonces no tendrás ni lo uno ni lo otro. No, tendrás paz. Tu corazón estará quieto, puesto en Dios. Y tu vida será una espera serena, sin impaciencias y sin temores. Esa es la vida y la única alegría de vivir. No te importe sufrir, no te importe gozar. ¿Qué más da? Solo Dios basta y lo llena todo. Ese solo Dios basta, evidentemente, es bien de Santa Teresa de Ávila. Y Santa Teresita compuso esta estrofa. Acuérdate, Señor, de que tu santa voluntad es mi dicha y mi único reposo. Sin temor en tus brazos me duermo y abandono, divino Salvador. Si mientras ruge el huracán tú duermes, yo seguiré sumida en una paz profunda. Mas, Jesús, mientras duermes, para tu despertar prepárame. Y esta otra también estrofa admirable, en su no menos admirable poema y tal vez uno de los mejores, Vivir de Amor. Esta estrofa que dice, vivir de amor es darse sin medida, sin reclamar salario aquí en la tierra. Ah, yo me doy sin cuenta bien segura de que en el amor el cálculo no entra. Lo he dado todo al amor divino que rebosa ternura. No me queda ya nada, corro ligero. Ya mi única riqueza es y será por siempre vivir de amor. Y para que comprendamos que la vida de Teresita no fue poesía, pues podríamos decir, ah, sí, claro, con todo lo que Dios le dio y demás, es fácil escribir esto. No, no fue poesía. Puso en versos lo que ella misma vivía, y para eso leamos lo que le escribe a una de sus hermanas. Tu Teresa no se encuentra en este momento en las alturas. Pero Jesús le enseña a sacar provecho de todo, del bien y del mal que haya en sí. Le enseña a jugar a la banca del amor. O mejor, no, él juega por ella sin decirle cómo se las ingenia, pues eso es asunto suyo y no de Teresa. Una vez más, la iniciativa en manos de Jesús y no del alma. Lo que ella tiene que hacer es abandonarse, entregarse, sin reservarse nada, ni siquiera la alegría de saber cuánto rinde su banca. Y eso en el orden espiritual. Por supuesto, con mucha más razón en el orden temporal, material. Pero esto en el orden espiritual. Y entonces, porque vivía eso, pudo entonces sí versificar con sinceridad, por tu amor, oh Jesús, yo prodigué mi vida, prodigué mi futuro. Está en una de sus más hermosas poesías, una de las más profundas, y justamente ante el mundo que le decía, ¿no es cierto? Imagínense, en 15 años de entrar en el Carmelo, te arruinás la vida. Por tu amor, oh Jesús, yo prodigué mi vida, prodigué mi futuro. Es decir, le entregué todo. Despilfarré mi vida, despilfarré mi futuro.
Jesús, amarte es pérdida fecunda. Y el hermano Rafael, siguiendo las huellas teresianas, escribió también estas bellas palabras: te aseguro que todo me es indiferente. Y el estar colgado de la mano de Dios es la gran felicidad de la tierra. Teresita era francesa, Rafael era español y tiene esa frase: estar colgado de la mano de Dios. Eso es bien español. Te aseguro que todo me es indiferente y el estar colgado de la mano de Dios es la gran felicidad de la tierra. Ahora me he dado cuenta de que mi enfermedad es mi tesoro en el mundo. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué bien dispone las cosas! ¡Cómo va haciendo su obra! No hay más que dejarse llevar. Créeme, es muy fácil. Y cuando llegues a no tener más deseos que los deseos de Dios, entonces todo está hecho. No hay más que esperar. Y ese abandono teresiano, que decimos es la clave de la perseverancia, es el fundamento de la santidad. Y puede parecernos demasiado elevado todo esto. Como ella se quejaba de los sermones que hacían suspirar cuando se hablaba de la Santísima Virgen o de nuestro Señor, pero hacedme imitable, decía ella a la Santísima Virgen. No me hagáis un sermón que debo pasar desde que comienza hasta que termina suspirando. Ah, ah, ah. No, haceme imitable a la Santísima Virgen. Pues bien, tenemos que hacer imitable a Santa Teresita también. Y todo esto nos puede tal vez parecer inalcanzable. Pues bien, nos puede llevar al desánimo, al desconsuelo. ¿Cómo voy a imitar a Santa Teresita en ese abandono? Pero en Teresita el abandono tiene una característica muy particular. Es un abandono dosificado, día a día, momento a momento. Y en efecto, en la primavera de 1894, Teresita se entretenía con su hermana María del Sagrado Corazón sobre la brevedad de la existencia. Estuvieron hablando largo toda una tarde y se pusieron de acuerdo para que Santa Teresita expresase los sentimientos mutuos de las dos por medio de una poesía. Como siempre, una poesía puede resumir un libro y varios volúmenes si está bien confeccionada. Y de ese modo nació uno de los mejores poemas de la Santa Carmelita. La médula de esa hermosa poesía está delineada y está terminada ya en la primera estrofa. Dice así: mi vida no es más que un instante, una hora pasajera. Mi vida no es más que un solo día que me escapa y huye. Tú lo sabes, oh Dios mío, para amarte sobre la tierra no tengo más que el día de hoy. Entonces vemos cómo ese santo abandono ella lo vive día a día, momento a momento. La imagen, la actitud del alma se desarrolla armoniosamente, sin fuerza, sin forzar las cosas a lo largo de toda esa poesía, de todo ese poema. Se trata en definitiva de un ser débil que no puede prometer nada o pedir nada para mañana. No pide nada y no promete nada para mañana. Lo decíamos hace tres domingos atrás respecto del Padre Nuestro: danos el pan nuestro de cada día. Jesús no nos hace pedir el pan nuestro del año que viene, ni siquiera de la semana que viene, ni siquiera de mañana. El pan nuestro de hoy, cotidiano. Pues acá lo mismo, Santa Teresita no promete nada y no pide nada para mañana, pero justamente ella sí pide para hoy. Ella no está segura de sí misma, no puede prometer para mañana. Lo ha dado todo a Dios, entonces sí confía en su gracia para hoy. Oh Jesús, yo te amo, hacia ti aspira mi alma. Por un día solamente sé mi dulce apoyo.
Ven a reinar en mi corazón, dame tu sonrisa, nada más que por hoy. ¿Y padre, y mañana? Justamente, mañana veremos. Y si abrimos los ojos mañana, pues volvemos a pedir la sonrisa de Jesús, nada más que por hoy. ¿Qué me importa, Señor, si el futuro está envuelto en sombras? Rezar para mañana, oh no, yo no puedo. Conserva puro mi corazón, cúbreme con tu sombra, nada más que por hoy. Y en su autobiografía, Teresita escribirá más tarde: he observado con frecuencia que Jesús no quiere darme provisiones. Me sustenta a cada instante con un alimento enteramente nuevo, recién hecho. Lo encuentro en mí sin saber cómo ni de dónde viene. Creo sencillamente que es Jesús mismo, escondido en el fondo de mi pobrecito corazón, el que me concede la gracia de obrar en mí, dándome a entender lo que quiere que yo haga en el momento presente. Una vez más, día a día, momento a momento. La cuarta estrofa de la poesía que comento es admirable en ese sentido, con la aceptación del sufrimiento nada más que por hoy. Y ahí vemos una vez más el santo abandono, la santa audacia, nada más que por hoy. Si pienso en el mañana, temo mi inconstancia. Entonces, esto lejos de llenarnos de escrúpulos, al contrario, nos tiene que dar ánimo. Santa Teresita dice: si pienso en el mañana, temo mi inconstancia. Con más razón nosotros. Entonces, ¿para qué voy a pensar en el mañana? Si pienso en el mañana, temo mi inconstancia. Siento nacer en mi corazón la tristeza y el tedio. Pero acepto voluntariamente la prueba, el sufrimiento, nada más que por hoy. Y así, día a día, momento a momento, instante a instante, la cosa se va haciendo fácil. En agosto de ese 1897, un mes antes de morir, Teresita dirá: solo sufro el instante presente. El pensamiento del pasado y del futuro hace caer en el desaliento y en la desesperación. Vean qué maestro de la vida espiritual. No maestra de novicia solamente así en su carmelo, que lo fue y excelente. Maestro de la vida espiritual. Solo sufro el instante presente. El pensamiento del pasado y del futuro hace caer en el desaliento y en la desesperación. Y al día siguiente, yo no soy como las personas que sufren por el pasado, que sufren por el futuro. Yo solo sufro por el presente. Así no es gran cosa lo que sufro. Y por eso decía que allí está la clave, ese abandono dosificado día a día. Y el hermano Rafael también experimentó lo mismo. Bien está, pues Dios lo hace, que nada en la vida se repita. Bien está que tanto las penas como los dolores, las alegrías y los días felices se sucedan variados. Aprenda en la vida el alma entregada a Dios a no añorar lo pasado ni a temer el porvenir. Dios es presente y solo Él basta. Vaya si hay teología ahí, Dios es presente, es un acto puro, no tiene ni ayer ni tiene mañana, es el hoy eterno. Y entonces, el alma entregada a Dios no debe añorar lo pasado, ni debe temer el porvenir. ¿Por qué? Porque Dios es presente y Él solo basta. Y en la poesía que vamos comentando, el entusiasmo de Teresita crece poco a poco, pero guardando el recato, gracias justamente a ese retornelo, nada más que por hoy. Y llegamos a las dos últimas estrofas,
que son bien teresianas, con su vuelo poderoso y definitivo que acaba en el resplandeciente sol de la eternidad, el eterno hoy, justamente, donde se funde, donde encuentra cumplimiento la frágil seguridad de las otras estrofas. Toda la poesía, le dije, estaba como delineada en la primera, pero toda va convergiendo hacia las dos últimas, y las dos últimas, por ser últimas, ser conclusión, epílogo, justamente resume todo el pensamiento. Señor, quiero verte sin velo, sin nubes, pero todavía exilada, lejos de ti, languidezco. Que tu amable semblante se mantenga escondido nada más que por hoy. Volaré muy pronto para cantar tus alabanzas cuando el día sin ocaso luzca para mi alma. Entonces, con la lira de los ángeles, cantaré el eterno, interminable hoy. Y una vez más, sin pasado, sin futuro, eternidad, el eterno hoy. Y el hermano Rafael supo también expresar poéticamente, aunque en prosa, los sentimientos del alma que llega justamente a esas cumbres de la mística. En la trapa decía al monje: lo que fue ya no le importa. Solamente tiene el inmenso consuelo de saber que lo que aún le queda ha de pasar. ¿Qué hacer, pues, si no esperar? ¿Y con qué alegría y paz se espera lo que es cierto ha de venir? ¿Qué paz da al alma pensar que lo que espera ni los hombres ni los acontecimientos pueden impedir su llegada? Los que estuvieron el domingo recuerden: done que ponan, hasta que ponga. ¿Qué paz da al alma pensar que lo que espera ni los hombres ni los acontecimientos pueden impedir su llegada? Cada día que pasa es un día más que nos acerca al comienzo de la verdadera vida. Lo que para el mundo es el fin, para el monje es el principio. Y él dice monje porque era monje, evidentemente, pero podría haber puesto, y tal vez debería haber puesto, lo que para el mundo es el fin, para el cristiano es el principio. Todo llega, todo pasa, solo Dios permanece. Otra frase magnífica del hermano Rafael: todo llega, todo pasa, solo Dios permanece. Pensemos, hace poco estuvieron esperando, ¿no es cierto?, durante una semana más o menos, el huracán. Todo llega, y llegó, para algunos. Todo pasa, pasó. Y el terremoto y tantas otras cosas, la muerte en definitiva, todo llega, todo pasa, solo Dios permanece. Un día, continuó el hermano Rafael, un día que me parecía muy grande la pequeña cruz que Jesús me enviaba, un día que al pensar en lo que aún me queda de vida me parecía muy larga, un día en el que sufría pareciéndome penoso y largo mi camino, leí unas palabras que decían: nada de lo que tiene fin es grande. Nada de lo que tiene fin es grande. Entonces, lo único grande que hay es Dios, que no tiene fin y tampoco tuvo comienzo. Concluyamos entonces saboreando nuevamente las frases que más nos han de ayudar para perseverar con el santo abandono, aceptando el poquito del momento presente. Todo es gracia, me colmáis de alegría con todo lo que hacéis. La santidad consiste en esa disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños entre los brazos de Dios. Qué dulce es abandonarse entre los brazos de Dios sin temores ni deseos. Si pienso en el mañana, temo mi inconstancia. Siento nacer en mi corazón la tristeza y el tedio. Pero acepto voluntariamente la prueba, el sufrimiento, nada más que por hoy. Solo sufro el instante presente. No añorar lo pasado, no temer el porvenir. Dios es presente y solo Dios basta. Todo llega, todo pasa. Solo Dios permanece.
nada de lo que tiene grande, de lo que tiene fin, es grande. Nada de lo que se termina, de lo que se acaba, de lo que tiene fin, es grande. Solamente Dios es grande. Entonces pidamos a Santa Teresita que nos haga penetrar en estos pensamientos, nos haga sacar conclusiones y nos lo haga poner en práctica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.